Ahora estamos en un mundo tecnológico y la realidad aumentada está en auge y con grandes posibilidades de aplicación en la educación. Parece una tecnología actual y novedosa, pero nada más lejos de la realidad. En 1968 se desarrolló el primer sistema para visualizar imágenes digitales. En 1977 Ronald Azuma describe las características que debe tener un sistema de realidad aumentada. En el 2001 aparece el primer Magic Book, un libro que tiene ya implementada la realidad aumentada. En el 2003 la industria de los videojuegos realizó en ese año la incursión en la realidad aumentada con la exitosa EyeToy. Finalmente, en el 2013, Google anunció su gran gadget, Google Glass. Este será el producto de acercamiento de la realidad aumentada al público en general y podrá llegar a ser un hardware imprescindible en la vida cotidiana de la población, al igual que lo es actualmente el móvil. Cada vez más son los campos donde podemos encontrar la realidad aumentada, como publicidad o en moda con los nuevos probadores, revistas, periódicos o en arquitectura, medicina sirviendo de guías quirúrgicas, en marketing con la presentación de nuevos productos. La hipótesis de esta investigación planteo el empleo de la realidad aumentada para el estudio de la anatomía del pie produce mejores resultados en la atención, motivación, trabajo autónomo, comprensión tridimensional y resultados académicos del alumno que el empleo de presentaciones de diapositivas, imágenes de atlas anatómicos y o vídeos. Y como objetivo tenemos desarrollar un nuevo recurso didáctico para la asignatura de anatomía en el grado de podología, elaborar y validar un cuestionario de medida que pueda medir las dimensiones o componentes planteados en nuestra hipótesis, elaborar una prueba objetiva que mida los resultados de aprendizaje, aplicar el material didáctico elaborado en alumnos de primer grado de podología, aplicar el cuestionario y aplicar la prueba objetiva de contenido, que estará compuesta por un examen de preguntas tipo test y una pregunta de asociación. El primer objetivo fue la elaboración de un libro con realidad aumentada para la asignatura de anatomía del miembro inferior del grado de podología. Para ello se reunió a un comité de expertos, profesionales podólogos. Se realizó una revisión de todas las guías docentes de las asignaturas de todas las universidades que imparten el grado de podología. De estas guías, y como no podía ser de otra forma, entre el grupo de expertos se obtuvo el guión en el que debía basarse nuestro material didáctico. Tras ese guión, se procedió a la disección de 15 piernas y pies para fotografiar y filmar las diferentes estructuras. Se finalizó este punto escribiendo el libro Principios básicos de anatomía de la pierna y pie. La elaboración de los objetos tridimensionales se obtuvo mediante TAC y resonancia cedidos por hospitales valencianos. Se procedió a realizar reconstrucciones con el software Osirix para poderlo importar en otro software que se llama 3D Max Studio. En el objetivo 2, creación de un cuestionario, fue necesario realizarlo al no encontrar en la bibliografía consultada ningún cuestionario válido que se ajustase a las necesidades. Por esta razón, se elaboró y validó un cuestionario ex proceso. La validación fue siguiendo el método Delphi, que consta de tres fases: fase preliminar, fase exploratoria y fase final. En la primera fase, la preliminar, el grupo coordinador, formado por los investigadores, desarrollamos un listado de las características que creíamos que podrían llegar a conseguir los alumnos cuando utilizasen la realidad aumentada. Características como motivación, formación, atención, comprensión tridimensional, trabajo autónomo o comparación con material cadavérico. Una vez elaborado la primera versión, organizamos el grupo de expertos, formado por 14 pedagogos y 15 podólogos. En el objetivo 3 se confeccionó una prueba objetiva. En el objetivo 4 se procedió a la aplicación de la formación. La docencia impartida para el tema de musculatura extrínseca del pie fue estipulada en 2 sesiones de 2 horas. Una vez finalizadas las 2 sesiones, se procedió a pasar la encuesta a los alumnos. Fue un estudio cuasi experimental realizado ex facto en todos los alumnos de primer grado de podología de todas las universidades de España que imparten el grado y desearon o pudieron participar. Se observa un incremento de 1,13 puntos de más en el grupo experimental respecto del grupo control, habiendo sido el examen sin previo aviso. La conclusión es que la media muestral de la calificación de los alumnos del grupo experimental, 8,3,
es superior a la correspondiente al grupo control, 7,2. Dicha diferencia es significativa, por lo que aceptamos que la media promocional de los alumnos que estudian con este método basado en realidad aumentada no es igual a la correspondiente a los alumnos que estudian con el método tradicional. Parece poco, pero realmente es un extra que le da la realidad aumentada al alumno que la utiliza. Y como dije al principio, conseguiría el alumno mejores resultados gracias a ese acompañamiento, a esa búsqueda de la información, a ese cambio que debemos suscitar los docentes según el Espacio Europeo de Educación Superior.